Para empezar mi punto elástico, lo que voy a hacer es sacar el primer punto. Vamos a hacer dos puntos al derecho y dos puntos al revés. De esa forma vamos a continuar nuestro tejido para formar el punto elástico. Ya hice dos puntos al derecho, dos al revés, nuevamente dos al derecho, dos al revés, y así vamos a continuar hasta terminar esta fila. Nuevamente les vuelvo a mostrar, son dos puntos al derecho y dos puntos al revés. Terminamos esta vuelta y pasamos a la siguiente. Una vez terminada la primera vuelta, giramos nuestro tejido y en esta ocasión sacamos de igual forma el primer punto, pero hay que checar cómo está el punto que sigue. En este caso es un punto al derecho. Sí, entonces voy a hacer un punto al derecho y los siguientes son puntos al revés. Hago dos puntos al revés. Los dos siguientes son puntos al derecho. Los que siguen son dos puntos al revés. Y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. En cada vuelta hay que checar cómo empieza nuestro tejido, si al derecho o al revés. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seguir la línea que llevamos o el punto que llevamos. Para mi punto elástico hice 10 vueltas en total. Después de las 10 vueltas vamos a continuar con el siguiente punto. Bueno, tejedoras, una vez que hicimos las 10 vueltas nos tiene que quedar de esta forma. Vean qué bonito se ve el punto elástico 2x2.